Estimados jóvenes, me gustaría darles un mensaje en este día muy especial, que es un día de transición. Transición desde las clases presenciales o híbridas a un formato online. Debemos enfrentar nuevos cambios. A estos cambios debemos adaptarnos y entender que para poder vivir este periodo complejo, estamos todos juntos como comunidad. Lo primero es que entiendan que el confinamiento o cuarentena responde a una necesidad país. Debemos cuidarnos. Y la única forma de cuidarnos es a través del autocuidado y el cuidado del otro. Por esto nuestra insistencia al mantener las medidas que ya conocen de nuestro plan retorno. Lo importante aquí es tomar conciencia y que esto no es un juego. Lo segundo es que para poder enfrentar esto, ustedes no están solos. Cuenta con sus familias, con sus compañeros, sus profesores y todos quienes conformamos parte de esta comunidad educativa. Lo que queremos cuidar de manera fundamental son los vínculos, el poder establecer un contacto con el otro. Esto independiente de que no estamos presenciales, sino que estamos a distancia. Para cuidar el proceso educativo entonces debemos estar conectados, debemos estar visibles. Es fundamental para el profesor saber cómo están, cómo llegan a las clases y que participen de estas. Es por esto que les pedimos que prendan cámara. Esto es muy importante que lo hagan, pues el profesor necesita el feedback de ustedes, necesita saber de ustedes, como también ustedes saber de lo que está pasando en su curso. El mirarnos, el estar presentes, favorece el que estemos conectados y favorece que nos vinculemos con nuestra comunidad. También quiero que ustedes sepan que nosotros, los profesores, los equipos que apoyamos a nuestra comunidad educativa y que trabajamos con ella, vamos a seguir trabajando fuertemente para que ustedes puedan permanecer en clases, seguir aprendiendo y nosotros cumplir con nuestra misión. La misión de nosotros es que ustedes puedan aprender de manera integral, desarrollarse biológicamente, psicológicamente, cognitivamente y espiritualmente, desarrollarse de manera socioemocional. Y por eso, este día de transición, tenemos preparados distintas actividades para ustedes. Actividades que serán preparadas por los equipos del ciclo y otras por el centro de alumnos. Los invitamos a participar de estas, a que formen parte, a que sigan conectados. Entonces, el mensaje de hoy día es participar, no desconectarse, ser parte de la comunidad y que esto lo podemos enfrentar todos juntos. Cuidémonos y nos vamos a ver a la vuelta de manera presencial. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Estimados alumnos de la educación media, tengan todos ustedes muy buenos días. Les quiero dar un cordial saludo al inicio de este día que hemos llamado Día de Transición, antes del comienzo de nuestras actividades, las cuales van a comenzar con una misa, una instancia muy importante como colegio católico, iniciar nuestras actividades para poder conectarnos con Dios al inicio de esta semana. Un día especial, un día particular, en el cual queremos focalizar las actividades del día de hoy en ustedes, los alumnos de nuestro colegio, como lo he dicho tantas veces, que son el foco de nuestro trabajo, son el foco de nuestras actividades. Sin ustedes el colegio no funciona sin el otro, lo he dicho muchas veces en las salas de clases, sin la existencia de ese otro, y ese otro son ustedes, como también ese otro son todos nuestros compañeros de trabajo. En este minuto sus profesores también están trabajando por y para ustedes, preparándose, ¿no es cierto?, para mañana martes 23 dar comienzo a las clases online. Esperemos por un tiempo no muy prolongado, no tan prolongado como lo fue el año 2020. Los quiero invitar a participar en todas las actividades que están planificadas para el día de hoy y que se han hecho con mucho esfuerzo pensando en ustedes. Aquí ha trabajado el Centro de Alumnos, dirigido por Pedro Valdés, por Santiago Cruz y toda la directiva, ¿no es cierto?, del Centro de Alumnos, pensando, ¿no es cierto?, en generar una serie de actividades que les permitan a ustedes, ¿no es cierto?,
poder reflexionar, ¿no es cierto?, y compartir algunos momentos interesantes durante el día de hoy. También hay otras actividades que están lideradas por los equipos de apoyo de los ciclos y particularmente por la educación media. Así que los quiero invitar a participar con muchas ganas hoy día en estas actividades, ¿no es cierto?, y aprovechar la gran oportunidad que tenemos como colegio de poder ser parte de actividades que nos invitan a reflexionar y a pensar también en los momentos en los que nos encontramos, ¿no es cierto?, como país y también como sociedad. Así que ahora los invito a disponer nuestro corazón y nuestra mente para poder conectarnos en un momento tan, tan especial como es la Santa Misa. Así que tengan un muy buen día y a partir de mañana a conectarse con el aprendizaje. Ya ustedes son los principales sujetos del aprendizaje. Nosotros los profesores hacemos lo mejor de nuestra parte, pero sin su participación el proceso no llega a buen puerto. Así que un abrazo grande, un abrazo virtual. Que tengan un gran día y a partir de mañana un gran proceso de aprendizaje. Con mucho cariño. Tiempo de ponerse de pie, pues tu luz viene con la gloria del Señor. Es tiempo de ponerse de pie, pues tu luz viene con la gloria del Señor. Levanta tu mirada y mira lejos, que tu corazón se funda y se dilate. He aquí tus hijos que vuelven hacia ti, construyendo el nuevo amanecer. Jerusalén, Jerusalén, quítate el manto de tristeza. Jerusalén, Jerusalén, canta y baila para Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos alumnos y profesores de los ciclos Básica 2 y Enseñanza Media, les damos la bienvenida en esta misa de este día Lunes Santo. Ayer comenzamos la Semana Santa con el Domingo de Ramos, en que le dimos la bienvenida a Jesús, a nuestra ciudad, tal como los judíos le dieron la bienvenida en Jerusalén. Y hoy día entonces comenzamos a correr los días uno tras otro hasta acercarnos al momento en que Jesús muere por nosotros. La antífona de entrada dice, tomada de un salmo: combate, Señor, a los que me atacan. Pelea contra los que me hacen la guerra. Toma el escudo y la armadura, levántate y ven en mi ayuda, Señor, mi ayuda poderosa. Estamos en este momento con un enemigo invisible que es el virus. En esta misa vamos a rezar
por nuestra patria y por el mundo entero, para que podamos derrotar esta pandemia, para que los científicos, por medio de las vacunas, los sistemas de salud de los distintos países, permitan que llegue la vacuna a todas las personas, especialmente a los más pobres, y que realmente estas vacunas sean efectivas. Y esta es la primera razón por la cual ofrecemos esta misa en este día, que es el primero de Semana Santa, pero también el primero de nuestra cuarentena de este año. Vamos a rezar también por otros enfermos, los que están con cáncer, particularmente la esposa de un querido profesor y miembro del equipo directivo. Comenzamos mirando el corazón y pidiendo al Señor perdón por nuestros pecados. Lo hacemos cantando. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré. Puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que soy humano, que pequé, que lucho en vano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdone, Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdone, Dios amigo. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes desfallecemos a causa de nuestra fragilidad ser confortados por la pasión de tu único Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora las lecturas bíblicas de este día. Por ser día de semana, es solamente una lectura y un salmo y después el Evangelio que lo lee el sacerdote. Entonces nuestra agente pastoral, Leslie, de Básica 2, leerá las lecturas. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Aquí está mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu para que lleve mi justicia a todas las naciones. No gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Promoverá fielmente la justicia, no descansará, ni su ánimo se quebrará, hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países, situados al otro lado del mar, estarán atentos a sus normas. He aquí lo que dice a su siervo Dios, el Señor, el que creó el cielo y lo extendió, el que formó la tierra y lo que en ella crece, el que da vida y aliento a los hombres que la habitan. Yo, el Señor, te llamé y te tomé de la mano, para que seas instrumento de salvación. Yo te formé para que seas señal de alianza con el pueblo y luz de las naciones. Quiero que desvista a los ciegos y saques de la cárcel a los presos, del calabozo a los que viven a oscuras. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Repetimos la antífona. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación.
Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción. Él nos da la salvación, y en Él confío y no temo más, y en Él confío y no temo más. Salve, Rey nuestro, tú solo te has compadecido de nuestros errores. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción. Él nos da la salvación, en Él confío y no temo más, en Él confío y no temo más. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María llevó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús y luego se los secó con sus cabellos. Y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que pertenecía al número de los discípulos y que era el que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que se echaba en ella. Jesús le dijo: déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Muchos judíos se enteraron de que Jesús estaba en Betania y fueron allá no solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque por causa suya muchos judíos se estaban separando de ellos para creer en Jesús. Hermanas y hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No me eligieron ustedes, fui yo quien los elegí. Ustedes son mis amigos, serán mis testigos, vivirán en mí. Queridos alumnos, les hablo especialmente a ustedes. Hoy día no tendremos clases formales online con sus profesores, sino que tendremos estas actividades de formación. Pero esta prédica va a ser una breve clase. En primer lugar, explicar que la primera lectura de hoy del libro de Isaías está en la segunda parte de este libro profético. El libro del profeta Isaías es un libro muy largo y que se pueden reconocer tres partes.
La primera es muy antigua, como del año 700 antes de Cristo, y la segunda es como del año 500 antes de Cristo. Después viene la tercera, que es como del 400 antes de Cristo. En esta segunda parte del profeta Isaías hay una figura misteriosa que se llama el siervo de Yahvé, el servidor del Señor. ¿Y quién es este servidor del Señor? En realidad no es muy claro a quién se refiere, pero seguramente se refiere, es como una personificación del mismo pueblo judío que ha tenido que sufrir, porque en esa época había sido derrotado y estaba sufriendo el exilio. Quizás a eso se refiere. Pero los evangelistas, y creemos que el mismo Jesús vio en ese discípulo, en ese siervo de Yahvé, justamente a Jesús. Entonces es como que va narrando de antemano la vida de Jesús y especialmente la muerte de Jesús. Y este siervo de Yahvé aparece varias veces. Se pueden reconocer 4 poemas dentro de esta narración en prosa. Y estos 4 poemas se llaman los Cánticos del Siervo de Yahvé. Hoy día, Lunes Santo, leemos el primero. Mañana el segundo, pasado el tercero. Y el Viernes Santo, el cuarto. Entonces, este es el primero de estos cánticos del siervo de Yahvé. Así habla Yahvé, así habla el Señor. Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Esas mismas palabras las había dicho Dios cuando Jesús se bautizó. Son muy parecidas también a las palabras que dice Jesús, que dice Dios con respecto a Jesús en la transfiguración, que aparece en el vitral nororiente de nuestra iglesia. Entonces, este es mi servidor, piensen, Jesús. Esto está escrito 500 años antes de Cristo. Pero aquí Dios dice, este es mi servidor, mi elegido, en quien se complace mi alma. Y dice, he puesto mi espíritu sobre él. Está lleno del Espíritu Santo y Él va a transmitir este Espíritu Santo. Recuerden que en el bautismo el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. Y dice después, Él no gritará. Es decir, no va a ser un hombre violento, sino que un hombre tranquilo. No levantará la voz ni la hará resonar por las calles. Es decir, va a ser un Mesías humilde. Y dice, expondrá el derecho con fidelidad. Va a decir qué es lo que realmente es justo. Y dice después, Dios dice, yo, el Señor, te llamé en la justicia y te destiné a hacer la alianza del pueblo. Acuérdense que Jesús dice, por ejemplo, en la Eucaristía, esta es la sangre de la nueva alianza. Bueno, la nueva alianza es una alianza hecha por Dios con su pueblo, con la humanidad, por medio de Jesús. Entonces Jesús está destinado a ser la alianza del pueblo. Y después usa la palabra luz de las naciones. Esta palabra se usa mucho en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Simeón, el viejito que recibe a Jesús cuando entra al templo como guagüita a los 40 días, dice, este va a ser, destinado a ser, luz de las naciones. Bueno, aquí entonces esa palabra que dice Simeón cuando Jesús nace, está tomada de aquí. Y después dice, como es luz de las naciones, es para abrir los ojos de los ciegos, para abrir los ojos de los ciegos. Y vemos que Jesús durante su vida abrió los ojos de muchos ciegos. ¿Ven? Y después dice, para hacer salir de la prisión a los cautivos. Y ahí se refiere en realidad a todos nosotros, que de cierta manera estamos cautivos, estamos prisioneros de nuestros pecados.
Cada uno de nosotros tiene algunas cosas que nos esclavizan, que no nos hacen ser libres. Pero Jesús nos libera de eso. Y una de las cosas que estamos esclavos ahora y estamos encerrados es por la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que nos esclaviza y nos tiene encerrados como si estuviéramos en la cárcel? O por lo menos en arresto domiciliario. El virus. Bien, ¿quién derrota al virus? Jesús. Jesús es capaz de derrotar al virus. ¿Y cómo lo hace? Con su muerte y resurrección. Y eso ocurre en Semana Santa. Y aquí paso a la lectura del Evangelio, que empieza así, 6 días antes de la Pascua. Nosotros sabemos que la Pascua es el domingo, la Pascua cristiana. 6 días antes de la Pascua sería hoy. Por eso que la Iglesia toma esta lectura hoy. 6 días antes de la Pascua. Y si nosotros leímos hasta el versículo 11, pero si uno sigue el versículo 12 de este capítulo, se dice al día siguiente. ¿Por qué? Porque Juan va mostrando la última semana de la vida de Jesús. Y de ahí viene esta costumbre de tener la Semana Santa. Seguir la última semana de la vida de Jesús. Juan había también dicho al comienzo, la primera semana, dice, ocurrió tal cosa, después al día siguiente, después al día siguiente, y después dice, 3 días después. O sea, Juan relata la primera semana de la vida de Jesús, de la vida pública de Jesús, y la última semana. Acuérdense que Dios creó el mundo en una semana. El vitral de aquí, el vitral oriente de nuestra iglesia, muestra al Espíritu Santo que se cernía sobre las aguas. De ahí viene esta idea de que fuera como un ave, una paloma. La palabra cernirse se refiere al vuelo, o sea, al movimiento de un ave que no se mueve, pero que está flotando en el aire. Ven, en el momento de la creación, cuando Dios creó el cielo y la tierra, el Espíritu de Dios estaba presente. Bien. Y Dios creó en 7 días. Bueno, Dios creó en 7 días y Juan pone a Jesús su primera semana, 7 días, al comienzo de su ministerio y ahora al final de su ministerio, otra semana. Entonces, 6 días antes de la Pascua. Y aquí, ¿qué ocurrió esa vez? Jesús volvió a Betania, el lugar donde él había resucitado a Lázaro. Y como estaban tan agradecidos de que Jesús había resucitado a Lázaro entre los muertos, lo había sacado incluso de la tumba, ustedes pueden leer, y les aconsejo, leer el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, justamente anterior a este, que es el 12. Jesús aparece resucitando a su amigo Lázaro, que ya llevaba 4 días enterrado. En el tiempo de los judíos, se enterraba a los muertos el mismo día que habían muerto. Como vemos con Jesús, murió y fue sepultado inmediatamente. Bien, Lázaro había sido sepultado y del sepulcro, al cuarto día, Jesús lo saca y lo resucita. Bueno, esto causó tanta impresión que la gente quería ir a ver a Lázaro también, no solamente a Jesús. Y entonces Lázaro, en agradecimiento, le organiza una cena a Jesús. Y la hermana grande, Marta, que era muy trabajadora, ella está sirviendo las mesas. Y la hermana chica, María, que los otros evangelios la muestran también como mirando, absorta y escuchando a Jesús. Bien, aquí ella, con un gesto de mucho cariño, toma un perfume muy caro. Yo no sé cuánto valen los perfumes, yo nunca uso perfume. No sé cuánto vale un perfume caro, pero este perfume, que era de nardo puro, yo decía, ¿qué será el nardo puro? Bueno, yo lo investigué. El nardo es una planta que se produce, que crece en las montañas del norte de la India. Imagínense, la India queda muy lejos de Israel. En esa época no habían aviones ni barcos, sino que unos veleros chiquititos, o si no, los llevaban en camello. Bueno, de la India llevaban este nardo. Entonces, el nardo es una planta y de su raíz y de su espiga
se produce es cuando se exprime un aceite que tiene un olor muy agradable. Ese es el nardo. Ya, pero hay nardos que no son tan puros. Este es un nardo puro. Pistacoy. Esa es una palabra que usa aquí el evangelista para decir que es un nardo de mucho valor. ¿Cuánto valía este frasco de perfume que tenía María? Dice 300 denarios. ¿Cuánta plata es eso en plata chilena de ahora? Bueno, vemos que hay una parábola que dice Jesús que una persona invita a alguien a trabajar en su viña y le dice, te voy a pagar un denario por día. El sueldo mínimo en Chile son unos 300.000 pesos. Por lo tanto, digamos que son 10.000 pesos, un denario. Esto eran 300 denarios, por lo tanto, 3 millones de pesos. Es harta plata. Se fija, un solo frasco de perfume de 3 millones de pesos y esta mujer, todos los 3 millones de pesos, se lo echa a Jesús en los pies. Obviamente, algunos se escandalizan, dicen, ¡qué despilfarro de dinero! Esto se podría haber vendido y dado a los pobres. En el fondo, algo de razón tenían en esta crítica. Uno de los que critica eso es Judas. Aquí el evangelista, que se nota que le tenía mucha mala a Judas, dice, bueno, él lo decía no porque le importara a los pobres, sino que porque se robaba la plata. ¿Ya? Pero Jesús defiende a la mujer, defiende a María, y dice, en realidad, estos perfumes, que en realidad los judíos lo usaban para ponérselo a los difuntos, ¿por qué? Porque los difuntos empezaban a tener mal olor. Entonces le ponían perfume para que no fuera tan mal el olor. ¿Ya? Entonces decía, esto se usa para embalsamar y para ungir a los difuntos. Bueno, ella se adelantó y en lugar de usarlo en mí cuando yo muera, me lo puso ahora, este perfume. Por lo tanto, lo que hizo está bien. Porque esto de los pobres, ¿verdad? Siempre va a haber pobres. Incluso en los países ricos hay pobres. ¿Ah? Yo he estado muchas veces en Japón, que es un país muy rico, y hay pobres. Entonces, en todas partes hay pobres. Eso dice, pobres siempre habrá. En cambio, a mí me tienen pocos días. En realidad, 4 días después, Jesús estaba muriendo. Entonces, eso es lo que dice Jesús. Estuvo bien porque se adelantó a mi funeral. Bueno, Jesús ya está preparando a la gente para su muerte porque pocos días después él murió. Y después dice que los sumos sacerdotes resolvieron matar a Jesús y también a Lázaro. En realidad parece que al final no mataron a Lázaro, pero sí mataron a Jesús. Y eso es lo que estamos conmemorando en nuestra Semana Santa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie, hacemos oración. Hoy día, como es día de semana, no se reza el credo. Vamos inmediatamente a la oración universal. Vamos a rezar en primer lugar por la iglesia de Dios que ha estado con muchos problemas, con una crisis profunda durante los últimos años, especialmente en Chile. El Señor, para que el Señor envíe su Espíritu Santo sobre la iglesia, nos llene de entusiasmo y podamos atraer a los que están alejados de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos también por el Papa, para que esté con buena salud y con mucha sabiduría, para saber dirigir la iglesia en estos tiempos difíciles. Pidamos también por nuestro arzobispo de Santiago, el cardenal Celestino Oz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos también por nuestro país, por las autoridades, para que sepan tomar las decisiones correctas, especialmente para saber cómo manejar esta pandemia tan complicada, para saber qué hacer con respecto a las elecciones que estaban programadas para pocos días más, que probablemente se van a posponer, por nuestros gobernantes, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo y el Judicial, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos también por los que sufren, por los que están enfermos de COVID, enfermos de cáncer,
Para que el Señor, con su mano poderosa, los sane de su enfermedad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por todos nosotros, para que el Señor nos dé buena salud, nos dé mucho ánimo, que nos dé también la gracia de querernos unos a otros, formar familias muy unidas y comunidades, una comunidad escolar muy unida a Dios y entre nosotros. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Todas estas cosas, las que tenemos en el corazón, se las pedimos al Padre por intermedio de Jesucristo, que es nuestro Señor. Amén. Con esto hemos terminado la liturgia de la palabra, que es la primera gran parte de la misa. Y ahora viene la segunda parte grande de la misa, que es la liturgia eucarística. Ofrecemos pan y vino que se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir por tu camino, iluminar. Es hoy el reto en la oscuridad. Servicio, entrega en fidelidad, hasta la muerte. Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio. Brillar hasta consumir. Se iluminar a un mundo en penumbras, hasta que no quede yo sino tú. Nos enciende una lámpara para ponerla bajo el celemí. La luz pusiste en mí, la ponga yo en lo alto, y que María me ayude a decir sí. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que celebramos y lo que tu amor providente instituyó para destruir nuestro pecado, produzca en nosotros frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección, en los cuales celebramos el triunfo sobre el mal y se renueva el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te adoran eternamente y se alegran en tu presencia, y nosotros nos unimos a sus voces diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor del universo, el que dio la fuerza a nuestras vidas, quien con su bondad de Padre nuestro sigue iluminando nuestra senda
quien con su poder de buen maestro nos viene guiando en este mundo. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Nos acordamos especialmente de nuestro amigo Nelson Rojas, que murió el año pasado, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
y con tu espíritu. Nos damos un gesto fraternal de paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Ustedes no pueden comulgar porque están en sus casas. Los invito a una comunión espiritual mientras escuchamos una canción. Bajando los montes me ves, pastor. Conoces mis manos, conoces mis pies, cautivo en mis miedos, me pierdo de ti, puerta siempre abierta de un solo contigo a mi lado, ya no temo más. Por verdes praderas me llevas a andar. Confío mi vida, enséñame a amar. Firme es tu callado camino de paz. Dame tu alegría, Señor. Toma mis temores. Guía tú mi senda. Justicia y amor.
Dame tu alegría, Señor, toma mis temores, guía tú mi senda, buen pastor, lléname de vida, reconozco. No me ocultes tu rostro en el momento del peligro, Señor. Inclina hacia mí tu oído, respóndeme pronto cuando te invoco. Oremos. Visita a tu pueblo, Padre, y protege a quienes has santificado por estos sagrados misterios para que se conserven los auxilios de la salvación eterna que han recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Te pedimos, Padre, que asistas a los humildes y protejas a quienes confían en tu misericordia, para que no solo celebren las fiestas pascuales con la observancia penitencial, sino que sean renovados con un alma pura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Después del canto final, tendremos algunas actividades que están preparadas por el equipo de orientación y psicología y por nuestro centro de alumnos. Todas estas actividades están transmitidas o ustedes las podrán encontrar en sus canales de Teams. Los invito a terminar esta celebración cantando junto al coro. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios. Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin.
Ave María Purísima, sin pecado concebida.